Soy Javier Cacho. Soy físico, científico y escritor. Y creo que no voy a ser un buen ejemplo para vosotros. Porque yo era un, no diré un pésimo estudiante, pero sí bastante mediocre. Mi madre solía decir que me pasaba la vida en las nubes. Y es cierto, y recuerdo perfectamente cuando leí por primera vez el cómic de Tintín, Objetivo a la Luna. Esa portada que tiene, que se le ve a Tintín con el capitán Haddock mirando ese cohete que acaban de construir, pues aquello me motivó. Yo quiero hacer algo parecido. Bueno, trabajé en un centro de investigación espacial. No llegué a la Luna como Tintín, pero bueno, más o menos me aproximé. Tampoco he sido capaz, de pequeño, de tener claro que iba a ser de mayor. Ahora soy escritor, pero cuando tenía vuestra edad leía poquísimo. En el último año de bachillerato, Don Emilio, mi profesor de Físicas, me, me dejó un libro, el Holton y Roger, que era Fundamentos de la Física Moderna, un tocho así, me lo leí entero, sorprendentemente, porque contaba no solamente los fundamentos de Física, no hablaba solo de Física, hablaba de la vida de los científicos, de qué es lo que hacían en su tiempo libre. Se centraba en la Europa de, de comienzos del siglo XX... Y cuando, sobre todo en Alemania, se gestó toda la física moderna. Y aquello me fascinó tanto que dije: físico, decidido. Vale. Bueno, un desastre. Un desastre de carrera. Iba a clase por las tardes y me pasaba todas las mañanas con otro amigo que estaba igual de chiflado que yo en la Biblioteca Nacional leyendo libros de física que nos los intercambiaba. Mira qué estupendo este capítulo que habla de la electricidad, del Ya, pues yo me lo leí y ya está. Claro, eso no era para nada lo que querían los profesores. Repetí primero. Dudé si debía seguir con físicas o no seguir con físicas. Y un día les planteé a mis padres, mirar, ¿qué he pensado? Que voy a hacer geología. Que me gustaba mucho, la verdad, se ha dicho, ¿no? Mirar. Se miraron el uno al otro, no dijeron nada, pero y como en las viñetas de los cómics... Yo, yo vi que ponía no vamos a sacar partido de este hijo. Y dije, bueno, voy a intentar seguir con físicas. Bueno, logré pasar los tres primeros cursos de físicas y entré en la especialidad. Elegí física de la atmósfera, nubes. Claro, volví a lo que yo quería, ver nubes. Bueno, todo cambió. ¿No lo vais a creer? Yo tampoco. Y mi padre menos. No es que aprobase las asignaturas. Es que sacaba matrículas en todas. Empecé a colaborar con la universidad y sorprendentemente, antes de terminar la carrera, ya tenía una oferta de trabajo en la Comisión Nacional de Investigación del Espacio. Nuevamente el espacio, nuevamente Tintín. Para estudiar, eh, eh, no no a la Luna. Sino para estudiar, en este caso, el ozono. Bueno, estuve bastantes años estudiando el ozono hasta que, ¡ting! apareció la masiva destrucción de ozono en la Antártida, que todos conocemos como agujero de ozono. Y, y claro, yo era uno de los pocos, poquísimos, se podían contar con los dedos de la mano, menos de la, de la mano, cuatro. Había cuatro expertos en el ozono en España en aquellos momentos. Y España en ese momento coincidió que estaba preparando su primera expedición científica a la Antártida. Claro, de los cuatro, el único loco que pensé a la Antártida cuatro meses era yo, claro. Y efectivamente, y ahí, y ahí me fui a la Antártida a estudiar el agujero de ozono. ¿Y qué ocurrió? Pues dos cosas, que evidentemente se cambiaron cambiado mi vida por completo. La primera, me enamoré de la Antártida. Totalmente. Totalmente. Y la segunda, cuando regresé, me encontré con que. La sociedad quería saber qué pasaba en la Antártida, qué estaba ocurriendo, qué era ese mejor zona, porque era peligroso, porque teníamos que dejar de utilizar sprays y los CFCs arriba y los CFCs abajo, qué estábamos haciendo con el planeta. Y me encantó podérselo explicar. Me di cuenta, ya me había dado cuenta antes, ¿eh? que lo que yo tengo es alma de divulgador. A mí lo que me gusta es aprender, por supuesto. Eso es inherente, lo llevamos en el DNA, los seres humanos, aprender, conocer, pero luego contarlo. Volví a la Antártida, dos veces como científico, a seguir estudiando el agujero de ozono, una de las veces en invierno, en invierno cuatro meses, bueno, todo en invierno, pasé parte de la primavera. Después, posteriormente, comencé a trabajar en el programa Antártico Español. Y volví a la Antártida de nuevo en tres ocasiones, en tres campañas, como jefe de la base antártica española. Ya toda mi vida ha girado alrededor de la Antártida y en los últimos años, pues he hecho otra, otra, una ilusión, que es escribir libros sobre la historia de la exploración polar. Claro, desde que fui a la Antártida quise saber quién había ido primero a la Antártida, qué habían hecho allí, cómo habían vivido, cómo habían resistido esas temperaturas, ese aislamiento, todo eso quería saberlo. Empecé, empecé a estudiar. Todo lo que llamamos la edad heroica de la exploración polar. Es un periodo comprendido entre 1900 y 1922. Y después empecé a escribirlo. Alguien me dijo: Oye, que estas cosas que nos cuentas no lo sabemos. La gente normal no lo sabe. ¿Por qué no lo pone por escrito? Y efectivamente fue lo que hice: ponerlo por escrito. Y llevo, cinco, llevo seis libros y lo que te rondaré. Y ahora. Estoy aquí dispuesto a que me preguntéis y contestaros lo mejor que puedo a vuestras preguntas. Hola Javier, mi nombre es Andrea y me gustaría que nos contases un poco cómo era tu día a día en la Antártida y qué era lo que hacías cuando estabas trabajando allí. Muchas gracias. Pues mi día a día en la Antártida, Andrea, se resume... En una palabra. O en una palabra de triple. Trabajar, trabajar, trabajar. Los datos que los científicos obtienen en la Antártida son fantásticos. A la Antártida va muy poca gente, va muy pocos científicos, con lo cual cualquier dato de allí es valiosísimo. Si tú mides la temperatura en la Sierra de Madrid, pues la han medido 30.000 personas. Con lo cual ese dato vale para una climatología, pero poco valor tiene. En la Antártida, cualquier temperatura que mida no la ha medido nadie antes, más o menos. Con lo cual eso tiene un gran valor para la carrera científica de esa persona. Con lo cual el científico está dispuesto a trabajar horas y horas y horas y horas. Yo recuerdo que una, una de las expediciones que hice a la Antártida como científico, dormía cuatro horas al día. Y como eso lo tengo muy claro, cuando he sido jefe de base, Obligaba, los obligaba, entre comillas, a los científicos a que descansasen. Es verdad, no querían descansar. Llegaba el sábado y el domingo y querían seguir trabajando. Y terminábamos de cenar y se iban a trabajar. Entonces tuve que inventar truquitos para sacarles un bocadillo, porque tampoco era bueno. Tampoco era bueno, era bueno que se despejasen un poco. Seguro que iba a ser mejor para su, para su trabajo. Porque lo sabía yo, porque lo había experimentado. Y después de cenar les decía, nos vamos de una pequeña excursión, una pequeña marcha de una hora. Es que allí es de día. Toda la noche es de día, con lo cual después de cenar nos íbamos a caminar por ahí y salían un poquito de su mundo. Y cuando llegaba un sábado o un domingo, a algunos tuve que obligarles, diciendo: no, 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 nos vamos de excursión a Punta Hana a ver pingüinos. Ay, es que tengo mucho trabajo, tengo trabajo. Mucho... ¿Te es igual. Hoy vas a ver pingüinos. No has visto pingüinos en la vida. Estás en la Antártida. ¿Qué vas a contar tú a tu familia, a tus amigos? ¿De dónde has estado? Hoy te vienes con nosotros a ver pingüinos y le cogía de la oreja y nos íbamos al y luego me lo agradecía. Y se pasa mal en la Antártida también. No sé qué idea tenéis vosotros de la Antártida. Pero los documentales siempre nos dan una idea tan tan idílica de la Antártida que todos nos sentimos muy atraídos. Y se pasa mal por muchas razones. Primero hay muchos peligros y eres consciente de ellos. Eres consciente de que si te vas, vas en la zodia y te caes de la zodia y si no llevas el traje de supervivencia, bien cerrado y bien preparado, pues dura vivo tres o cuatro minutos. No eres de hipotermia. El tiempo que, da la, que tarda la zona que en volver a recogerte, la has cascado. Si vas por el glaciar y que es una grieta, la has cascado. Estás trabajando con, con, con tractores, eh, con soldadura, eh, con, con vehículos pesados, y te puede saltar una chispa en un ojo, te puedes caer y romperte una pierna, claro. Eso, eh, Igual no puede pasar aquí en Madrid, diréis, claro, en Madrid, en donde sea. Pero con una diferencia, que aquí directamente llamas al 112, tin, 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 y te pase lo que te pase, te lo resuelven inmediatamente. Si tienes un infarto, pues no pasa nada. El 112 te lleva, te va dando asistencia mientras que vas al hospital. Pero ahí no hay 112. Si tienes una enfermedad grave, grave, una apendicitis, pues la probabilidad es de que te lleven a operar a un lugar si el tiempo es bueno y si es verano y cosas así, pues puede ser una semana. Y tienen que sacar en avión, en barco, ¿no? una, una logística complicadísima. Y eso lo tienes aquí, lo tienes dentro. Y como me pase algo, aquí se ha terminado todo. Y lo pasas mal por la gente que has dejado fuera aquí. Porque no sabes qué les está pasando a ellos. Y, por, y porque los, los miedos aparecen y los temores. ¿Y si mi padre tiene un infarto? ¿Y si mi hija tiene un accidente de tráfico? Eso lo tienes ahí delante. Lo tienes dentro de ti. Tu, tus miedos de que te pase algo y los miedos de que le pase algo a la gente que quieres y no poder estar con ellos. Eso es muy humano. Después se pasa mal también por la convivencia. Yo, la primera vez, la segunda vez que fui a la una vez argentina, eh, Hacía mucho frío y un, y un argentino me dijo: Che, aquí el frío no se pasa mal por el frío, aquí se pasa mal por la convivencia. Pues sí, claro. Estás viviendo una base de 10 personas, cada uno de su padre y de su madre, que no os, os habéis conocido allí, cada uno de su forma de ser, en tensión por el trabajo, y esa tensión hace que surjan los problemas de convivencia entre la gente. Yo como jefe de base, mi labor fundamental era de ser padre prior, de estar pendiente de la gente. Ver si dos se enzarzaban o no se enzarzaban por cosas banales, si uno estaba preocupado, si uno estaba alicaído. La convivencia es muy dura en la Antártida. Pero pese a todo, merece vale la pena. ¿eh? Creo que no encontraréis a nadie que haya ido a la Antártida y que, y que diga que no merece vale la pena. Hola, Javier. Yo soy Gabriel. Y bueno, estudiaste en los años 80 el agujero de la capa de ozono y me gustaría saber qué te interesó de ello y cómo ha ido evolucionando. Eh, entonces nadie hablaba del de agujero de ozono. ¿eh? Y yo no sé por qué. Me pareció un gas fantástico, un gas interesantísimo, un gas que, que está en una concentración muy baja en la atmósfera pero que juega el papel fundamental de protegernos de la radiación ultravioleta peligrosa. Hay otros gases cuya concentración en la atmósfera son más altas que el ozono, como la criptonita, El kripton, que todo nos recuerda a Superman, el krypton, Pues hay más krypton en la atmósfera que, que el ozono y sin embargo nadie habla, nadie habla de él. En la Comisión Nacional de Investigación del Espacio trajo a España uno de los primeros equipos para medir el ozono atmosférico. En ese momento había 50 equipos distribuidos por todo el mundo y querían ponerlo en marcha. No tenían gente para ponerlo en marcha me presenté voluntario para ponerlo en marcha y, ya a partir de aquel momento, ya toda mi vida se centró, eh, lógicamente, en el tema del ozono. Fue cuando, cuando... Bueno, pero pasé muchos años que el ozono era una, bueno, un gas que lo estudiamos cuatro chalados, viendo el contenido, las concentraciones, la evolución, la relación con los otros compuestos de la atmósfera. Cuatro chalados en el planeta, nada más, hasta que, de repente, un chalado, más chalado que todos, que había estado en la Antártida y vio, un japonés, vio que ahí se destruía el ozono. Dio la voz de alarma y ya, 1984, y comenzó a rodar una pelota a toda velocidad, los científicos ingleses dijeron, sí, nosotros también nos sale, se está perdiendo el ozono en la Antártida. Los americanos que tenían una estación en el Polo Sur Geográfico, sí, se está perdiendo el ozono en la Antártida. Una cosa tremenda, una destrucción masiva de ozono durante unos meses en una extensión inmensa porque la Antártida es inmensa y que no sabíamos cada vez, cada año, se vio que era cada vez más grande el agujero de ozono. Y dice, bueno, se saldrá de la Antártida, seguirá avanzando por Sudamérica, por el hemisferio sur y ocupa. Y claro, si se perdía el ozono, pasaba ese montón de cosas que todos sabemos. Aumentó la radiación ultravioleta. Y por tanto, casos de cárceles, problemas oculares y grandes problemas, evidentemente, para, para todos, pero también para el mundo animal, porque nosotros no podíamos haber resuelto el tema. Íbamos con paraguas o con sombrilla, ya no nos daba relación la tarjeta, nos poníamos unas gafas de sol y resuelto. Pero claro, no íbamos a poner gafas de sol a dos millones de ovejas. lo claro, los problemas que podíamos tener eran tremendos. Y el agujero de ozono... Nos hizo ecologistas a todos. Veíamos que había contaminación en la ciudad. Bueno, con muchos coches, bueno, luego se va, se la lleva. Bueno, cambia, llueve y desaparece. La contaminación que producimos los humanos no es nada. Es una gota de agua en un océano. Y de repente, de repente, los científicos descubrimos el agujero de ozono y los científicos descubrimos las causas. Y las causas son, eran esos gases, ¿sabéis? Los fluorocarburos. Uno de ellos se empleaba como propelente en los sprays, en los sprays de desodorante. Ese gas que emitías recorría todo el planeta, llegaba a la Antártida, al lugar más limpio, y ahí provocaba la destrucción masiva de ozono. Nos hizo globales. Comprendimos que, teníamos, que era un mundo interconectado. Y te decía, el japonés, aquel loco que en el 84 dijo que se pierde el ozono en la Antártida. La NASA lo dijo en el 86. Empezaron a leer expediciones de científicos, yo entre ellas, aunque mi trabajo no fue importante, y los otros detectaron las causas. Y en el 87, 87, en tres años se firmó el protocolo de Montreal para prohibir la emisión de esos compuestos a la atmósfera. Un mundo que no era ecologista, que no se creía nada de lo que decíamos, que no se creían nuestras advertencias. En tres años cambiamos la mentalidad del planeta. Bueno, no mucho, porque ya veis que los problemas se mantienen. ¿Cuál es el problema de estos gases? Ya lo sabéis que permanecen mucho tiempo en la atmósfera. Eh, la contaminación de las ciudades, pues es una contaminación que llueve y se precipita al suelo. Que hace el viento, se lo lleva y se la disuelve. Estos gases nada. Estos gases permanecen algunos hasta 100 años en la atmósfera. No, la, la lluvia no les precipita. Eh, entran en contacto con hojas, que es como con, con el mundo vegetal, que es como o rocas, que es como se, se los se elimina la contaminación, esos gases tampoco lo hacían y en esos 100 años, 80 años que tenían, llegaban a la Antártida. Y poquito a poquito, a partir del año 2000, se comenzó a ver una recuperación de, de, en el ozono de la Antártida, cada vez había menos agujero de ozono. A partir del año 2000, estamos hablando de 185, hoy, 1985, 15 años después se empezó a notar lo que decíamos los científicos, como el, el año 2000 ya empezará a mejorar. Si este, si este programa lo hubiésemos grabado hace dos años, yo hubiese dicho, es la primera gran victoria medioambiental la que hemos logrado, hemos, estamos terminando con el agujero de ozono. Por desgracia, en los últimos dos años, esa recuperación del agujero de ozono ha parado y no sabemos por qué. Pero nos ha cambiado la mentalidad y ¿sí? yo creo que todos somos mucho más receptivos a proteger más este entorno en el que vivimos. Hola Javier, tú has pisado el, la nieve de la Antártida y también has visto el deshielo. ¿Qué cambios has observado en ese tiempo? Los científicos no nos gustan mucho las informaciones subjetivas. O sea, mi opinión de qué he observado en la Antártida, a un científico no le gusta. Necesitamos datos contrastables. Te voy a decir lo que he visto en la Antártida, sin lugar a dudas, pero claro, los científicos busca Medidas, repetir la medida muchos años en el mismo sitio, eso es lo que importa, ese estudio es lo que importa. No que llegues a un sitio y dices, pues me parece que hay menos nieve que el año pasado, o me parece que hay más nieve que el año pasado. Bueno, pero con esa salvedad de, de, de poner en su lugar al método científico, te diré que sí. Yo en la Antártida, en la zona donde estamos, es una zona periférica de la Antártida, el extremo de la península antártica, es un lugar donde siempre se ha hablado que las alteraciones climáticas se iban a notar, los cambios climáticos se iban a notar antes que en otras partes de la Antártida, ahí se nota. Yo recuerdo un año de ir a la Antártida, eh, había pasado cinco años de la vez anterior que había ido, y digo, oye, vámonos a la cueva de hielo, había un glaciar que terminaba allí, en la, en la bahía, y había una cueva de hielo preciosa para hacerse unas fotos con unos azules espectaculares, y digo, venga, vámonos a la cueva de hielo. Y me dicen, ya no hay cueva de hielo. ¿Cómo? Efectivamente, fuimos al glaciar y el glaciar había retrocedido 50 metros, ya no había cova de hielo. También vemos, ves en la bahía, ves, hombre, allí antes el glaciar terminaba en el, en el, en el agua de la bahía y ahora hay rocas, las rocas no las ha puesto nadie, luego es que el hielo ha retrocedido, sí, se nota, incluso de esta apreciación tan subjetiva de la que yo no me fío, pues pese a todo, sí, he recorrido Groenlandia, he visto partes de Groenlandia y efectivamente se nota lo mismo o más más. Recuerdo una vez que fui con un, con un compañero que había estado en esa zona 15 años antes y estuvimos haciendo las mismas fotos que había hecho 15 años antes y era evidente el retroceso del glaciar, evidente. Incluso lo ves físicamente, ves en las montañas peladas, en la zona, con los glaciares cuando pasan, las arrasan todo. Eh, eh, pues ves que efectivamente zona que, que ves ese como arrasado y todavía no ha dado tiempo al mundo vegetal a colonizarlo luego verdaderamente se está, re está retrocediendo la cosa está mal especialmente en el Ártico más que en la Antártida la Antártida es muy grande la Antártida es muy grande es extraordinariamente grande bueno ya sabes la diferencia la Antártida es un continente y en el centro del continente tenemos una capa de tres kilómetros de hielo bajo nuestros pies y en algunos lugares hasta casi cinco kilómetros de hielo bajo nuestros pies el Ártico no el Ártico es un mar congelado y como tanto como mar congelado es un metro dos metros o como mucho tres metros de hielo ya está de hielo cuando llega el verano se funde la mitad o una parte importante el Ártico tiene una mayor sensibilidad al cambio climático que cualquier otra región del planeta los efectos del cambio climático se multiplican por tres en la zona del Ártico. En 40 años se han, se han perdido 2 eh, millones de kilómetros cuadrados de hielo ártico, de ese mar congelado. 2 millones de kilómetros cuadrados. España tiene 500.000 kilómetros cuadrados de superficie, o sea, una superficie de cuatro veces España en 40 años. Y en 25, en los últimos 25 años, 20 años, se ha perdido, se ha perdido un tercio del volumen del hielo ártico. Estamos perdiendo el espesor del hielo. Antes había en el Ártico había hielo, hielo viejo que llaman los glaciólogos, que tenía una capa de hielo de 3, 4 y 5 metros de espesor, que cuando llegaba el verano se descongelaba un poquito, pero no del todo. Todo eso lo estamos perdiendo, está disminuyendo el volumen de hielo y haciendo un hielo mucho más frágil, y que en cuanto llega el verano le da el sol, se funde, y cuando se funde, el albedo, el albedo hace la reflectividad de la radiación solar es mucho más baja y por lo tanto lo absorbe el agua del mar, calienta el agua del mar y funde el hielo de los, de los alrededores. Eh, no, en el Ártico es, es tremenda la situación, en la Antártida no tanto, en la gran tarta de la Antártida, la gran zona de la Antártida, las dos terceras partes de la Antártida, y esa es muy estable, esa es muy estable. Creemos que no, no va a pasar nada y no nos atrevemos casi a pensar cómo puede evolucionar, porque no tenemos experiencia pasada, claro de cómo ha sido antes, hace 100 años, hace 200 años, hace 500 años, hace medio millón de años. No tenemos experiencia pasada. En cualquier caso, como este planeta es muy curioso, cuando, eh, cuando el hielo desaparece en el Ártico, el hielo aparece en la Antártida. Tenemos ahí unos cambios extraños que pasan de un año a otro o de un periodo a otro periodo. Está complicada la cosa. Yo creo que tenemos que hacer algo más por cuidar este planeta. Hola Javier, soy Paula y he leído que tienes una isla en la Antártida con tu nombre. ¿Nos podrías contar un poco más sobre esa historia? Bueno, Paula, lo de mi isla es una larga historia. <laughs> que me gustaría enmarcarla un poquito, porque si no, no se entiende. Me gustaría enmarcarla dentro de la Antártida, de un continente para la paz y para la ciencia donde no hay fronteras, desmilitarizado, y donde las, los países cooperan realmente. Os podría contar anécdotas de cooperación entre países sorprendentes. Yo estuve en la Antártida la última vez hace dos años, un poquitín antes de la pandemia. Me habían invitado los científicos búlgaros a estar en su base. Y bueno, fuimos a la Antártida desde Punta Arenas en un avión portugués, que llevaba científicos portugueses. Fui yo y todos mis compañeros búlgaros. Un avión portugués. Llegamos a, a, al aeropuerto de la base de Rey Jorge y allí nos esperaba un barco chileno que me llevó a la base búlgara. Después de pasar mes y medio en la base búlgara, un, avió, un, un barco español, el Espérides, nos llevó de, de vuelta a la isla de Rey Jorge, donde nos esperaba un avión dije portugués al principio. me dije mal brasileño el primero fue brasileño y el segundo fue eh, portugués no pagué nada ni yo ni ningún programa antártico pagamos es cooperación necesito llevar a cinco investigadores a tal isla quién puede tengo un avión que voy a llevar a investigadores a mi base me sobran 30 plazas. Si alguien las quiere, que se venga. Si es que sea investigador, ¿eh? que ya os veo que alguno está pensando en marcharse. Bien, ese es el ambiente que hay en la Antártida: cooperación entre naciones y solidaridad entre personas. Segundo, la, la Antártida es muy grande. Es como 30 veces España. Y en verano hay 60 bases. 60 bases. En 30 veces España. O sea, que es como si tienes una base en Valencia. Y la, la, la siguiente base la tienes en Vigo. O sea que no, no te ves mucho, porque entre media todos son hielo y glaciares. Hay algunos sitios donde las bases están más próximas, sin lugar a dudas. Y nosotros hemos tenido la suerte de que nuestra base en la isla de Ibiston, una de nuestras bases antárticas, Leí de Juan Carlos I, de la que yo fui jefe de base, pues esta en esa isla los búlgaros, el programa Antártico búlgaro, puso otra base muy cerca de la nuestra. Bueno, Livingston es una isla como Mallorca. o bueno, tuvimos suerte y la pusieron al lado, a cinco o seis kilómetros. Y tuvimos mala suerte porque hay un glaciar, glaciar entre medias. Luego no podemos ir a visitarles eh, cuando queremos. Tenemos que dar una vuelta gigantesca por el glaciar, que es peligrosa, o tenemos que ir en Zodiac cuando el tiempo cuando el tiempo lo, lo permite. Entonces tenemos la, la suerte nosotros de tener a alguien con quien ayudar, a quien tener cerca. Entonces eh, España es un país de grandes recursos, Bulgaria es un país de menos recursos. El programa antártico búlgaro, cuando comenzó, tenía muy poquitos recursos y España le ayudó muchísimo. Nuevamente iban en barcos españoles, le llamamos los españoles y le llevábamos el material. Eso en plan de países y de organizaciones. Y después os decía que la solidaridad entre las personas. Yo era jefe de la base española y hice todo lo posible por ayudar a los compañeros científicos de la base búlgara. En ese día a día, en el que ellos muchas veces lo estaban pasando muy mal. Muy mal. Y tuvimos también reciprocidad. Y yo sabía que si teníamos un problema podíamos contar con ellos. Esos problemas que yo decía, que allí no tienes al uno 112, no tienes emergencias a quien llamar. Con lo, cual, con lo cual, te viene muy bien tener a alguien que te pueda ayudar. Primero eso, que te da mucha tranquilidad. Y luego tenía médico. Y con el médico me corría una cosa fantástica. Fantástica. Fue un día que teníamos una emergencia médica en nuestra base. Y le llamé y digo, "Oye, tenemos esto, nos pasa esto, tenemos, vamos a ir a buscar al médico vuestro. Nos importa no, Nosotros, os estamos esperando en la playa." Vale. Entonces, teníamos que ir en Zodiac, que era el sistema más rápido. Llegamos a la playa y, y el experto en Zodiac me dijo: Oye, que el mar está muy mal, pero muy mal, muy mal. Y yo, imperial, le dije: Ya lo sé, pero tenemos que ir. ¿Eh? Que bien sonó, ¿verdad? De Madrid. Yo no sabía nada, evidentemente, del mar. Nos metimos en la Zodiac y, bueno, el ir a la base búlgara fue efectivamente muy peligroso teníamos una franja había mucho hielo y la marea lo estaba trayendo hacia, hacia nosotros no podíamos pasar con la zodia por el hielo eh, nos, nos estaba rinconando sobre un rompe, sobre unos acantilados unas rocas y, y bueno nos costó mucho llegar la verdad es que nos costó mucho llegar y tenía razón mi compañero era muy peligroso pero bueno, hay veces que las cosas las haces porque las haces. Y llegué allí, llegamos a la base, nos estaban esperando. Le recuerdo perfectamente al médico búlgaro con un traje preparado, con agua hasta la cintura. Llegó la zodia, lo pusimos al lado. Había otros compañeros búlgaros que para ayudarnos un movimiento de la zodia. Es que lo estoy viendo. Y estoy viendo mirarle al médico y decirle, el mar está muy mal, nos vamos a jugar la vida. Y se encogió de hombros y dijo, soy médico. Y efectivamente volvimos y volvimos. <laughs> un poco apurados, o bastante apurados, pero volvimos. O sea que esa ayuda es recíproca, es recíproca. Y bueno, en ese contexto de reciprocidad, pues de repente, de repente decidieron poner un nombre a mi isla. Eh, no porque yo sea un gran científico, no porque yo haya descubierto la isla, sino porque quisieron, es una isla que no tenía nombre, pequeñita. Es una isla muy pequeñita, no tenía no es como el mar de Amundsen o la costa de Scott o el glaciar Shackleton. Y no? no. es la cacho, es una cosa pequeñita, pero no han puesto mi nombre y entonces, claro, lógicamente ahí no vale poner nombres a quien quieras. Tienes que lo, lo solicitas, lo presentas a la máxima autoridad antártica, que es quien decide si procede o no procede. Entonces, entre las causas que, de, que pusieron era, bueno, mi trayectoria científica en la Antártida, mi labor de divulgación de la Antártida, es verdad, he hablado mucho, pero sobre todo lo que a mí me gusta más es por el apoyo que ha hecho al programa antártico Búlgaro. Y gracias a eso eh, tengo una isla de la Antártida, por tratar de ser buena persona. O sea, que merece la pena tratar de ser buena persona porque a veces, no sé si siempre... Pero a veces la vida te lo recompensa. Hola Javier, me llamo Kilian. ¿Para ti qué características tenían que tener los exploradores para sobrevivir en la Antártida? Muchas gracias. Pues la primera característica la he tomado de Shackleton. A Shackleton una vez le preguntaron qué busca usted en sus hombres o qué cómo elige a sus hombres y dijo elijo optimistas. Decía que para él lo importante era elegir gente optimista, y creo que es optimista, porque decía el optimista lo puede todo. El optimista aunque haya muchas dificultades, sigue adelante. Aunque la cosa esté muy mal, es optimista, está convencido de que va a poder salir. Luego, luego la primera sin lugar a dudas es el optimismo y me parece bien mantenerla ahí. La siguiente, bueno, yo no la pondría por orden, no pondría por orden de importancia. Optimismo. La podemos poner en el mismo nivel. Cuatro. Optimismo. Perfecto. Profesionalidad. Hay que prepararse. Hay que prepararse muy bien para ser, para ser explorador. Para cualquier cosa en la vida. Hay que prepararse muy bien. ¿Por qué ganó en esa carrera con Scott? Porque era un profesional que se había preparado toda su vida para lo que quería ser: ser Explorador polar. Scott era un capitán de la marina mercante que se había preparado para ser el capitán de la marina mercante y con un poco de suerte llegar al almirante. Claro. Y el otro no, se había preparado como explorador. Profesionalidad, prepararse, prepararse, prepararse. El tercer entusiasmo, claro que sí. El entusiasta, según la Real Academia de la Lengua, es la persona que está tocado por un don divino, más o menos, por un dios. Viene de una palabra griega, ¿qué es eso? Está tocado por un... Con una pasión. Meter el corazón en lo que se hace. Y la cuarta, humanidad. Humanidad, ser capaz de pensar primero en la vida de los que van contigo, en tu propia vida y en la vida de los que van contigo. Mira el Shackleton. Shackleton, la segunda vez que intentó llegar al Polo Sur, se quedó a ciento y pico kilómetros. Después de haber hecho mil trescientos y pico, se quedó a cien, ciento y pico kilómetros. Y retrocedió. Porque no tenía comida suficiente. Y si hubiese seguido, una semana más para seguir y una semana más para volver, y luego dos meses más, no habría tenido comida para, todo, para, para la vuelta y habría muerto alguno de sus compañeros. Y decidió dar marcha atrás. En montañismo pasa igual. Lo difícil es volver. Cuando ves que no lo puedes conseguir, no emperrarte ahí, sino volver por salvar la vida de tus compañeros. Ser humano. Nansen lo dijo también muy claro: el polo no vale una vida. O sea, hemos dicho optimismo, hemos dicho profesionalidad, hemos dicho entusiasmo y hemos dicho humanidad, ser humanos. Yo creo que vale, vale para todo: vale para los exploradores polares, vale para los ingenieros, vale para los médicos, vale para los hombres de casa, vale para todos nosotros, esas cuatro cualidades. A lo mejor podríamos pensar y sacar alguna más, pero bueno, con eso yo creo con esos cuatro puntos cardinales ah, nos puede servir. Hola, soy Leiva. Nos podrías contar la historia de los exploradores que competieron por llegar primero al, al Polo Sur, por favor. Es una carrera sorprendente, sorprendente porque Scott preparó su expedición hacia el Polo Sur y Amundsen estaba preparando una expedición hacia el Polo Norte. Y de repente llegó alguien al Polo Norte antes que él, o dijo que había llegado al, al, al Polo Norte antes que él, y dijo, ¿para qué voy a ir yo al Polo Norte? Ya han llegado. Voy a volcar el Polo Sur, que ese es un gran trofeo, que no ha llegado todavía nadie. Entonces cambió sus planes para irse al Polo Sur. Y coincidieron los dos. Llegaron a la Antártida separados por dos semanas. Acamparon... Os he dicho que la Antártida era muy grande, ¿no? Treinta veces España, ¿no? Pues los dos empezaron por la costa valenciana, por el mismo sitio. Podrían empezar uno por aquí y el otro por el otro extremo de la Antártida. No, no, los otros empezaron por el mismo sitio y prácticamente a la misma distancia, a la misma distancia que del polo, uno uno que el otro, prácticamente a la misma distancia. O sea que ya tenemos, tenemos el, el momento ideal para la competición. Claro, después ahí cambian las cosas y tenemos que fijarnos. Almunse, Noruego. Un profesional de la, de la exploración que había hecho el paso del noroeste, que había convivido con los inuit, con los esquimales, que había aprendido de ellos. ¿Eh? Aprender de un pueblo que estaba en la edad de piedra. Eso no lo hacían los ingleses, ni nosotros. Él dijo, son mis maestros del frío. Y de esa expedición aprendió de ellos a, como, a muchas cosas. A muchas cosas, yo no viene al caso, pero quizá la más importante es que los trineos hay que, tienen que ser perros quien tiren de los trineos. ¿Cómo llevan vestidos los esquimales? Los inuit, de pieles. Venía de Noruega, la cuna del esquí, Amundsen, tenía esquíes. Y entonces, con esas tres cosas, formó un equipo: perros tirados por trineos, hombres vestidos de pieles, esquíes y grandes esquiadores. Eligió a todos los esquiadores que fuesen con él. Uno, incluso un campeón nacional. Scott, los británicos. Estamos en la potencia hegemónica del momento. Estamos en 1910. ¿Cuál era su cultura? La cultura del motor. Y llevaron trineos motorizados. Llevaba tejidos, la lana, la lana inglesa. Y dijeron, esto es la mejor lana que hay. Claro, somos nosotros los mejores. Y con eso iniciaron una competición. Más que una competición entre Munchen y Scott, más. Que una competición entre un equipo noruego y un equipo británico era una competición de culturas. No lo sabían ellos. una competición de culturas. Amundsen representaba la cultura de los antepasados, de las técnicas ancestrales para moverse en el hielo. Y Scott representaba a la nueva cultura. Los perros no le gustaban y decidió llevar caballos, había llevado un saque el y decidió tirar, que los hombres tirasen. De los, de los caballos y, y los teneos y todas estas cosas. Y compitieron. Y compitieron los dos. Y fue muy duro para los dos, evidentemente, para los dos equipos fue durísimo. Y ya sabéis el resultado. El resultado fue que ganó... El resultado fue que ganó... que ganó el Monsen. Llegó al polo y dejó allí una tienda para certificar. Diríamos que había llegado al polo. Dejó una carta para el capitán Scott y después fueron los. Pues un mes después, un mes después, unos días después, llegaron los británicos. Claro, ¿qué pasó en los ingleses? Pues fijaros, el 5 de diciembre, los ingleses llegaron a glaciar Bermond. Miraron, no hay pisadas, no hay noruegos. Vamos a ser los primeros en llegar al polo. Y un día antes de llegar al polo, se encuentra una bandera de señalización de la ruta de los noruegos. Durísimo. No, no, habéis puesto cara. Pero no os podéis imaginar lo que era eso. Y tuvieron que llegar y tuvieron que volver. Tuvieron que volver. Y en la vuelta se les da muy mal. Por muchas razones que no viene al caso quizá a contar. Sí, el tiempo en la Antártida cambió rápidamente. Bajó la temperatura, porque no se sabía cómo bajaba la temperatura. Amundsen regresó rápidamente. Todavía le pilló buen tiempo. Ellos iban con un mes y pico de retraso. Se lo voy complicando. Murió uno de, esos, de los cinco personas que acompañaban, de las cuatro personas que acompañaban a Scott. Murió, tuvo un derrame cerebral, no lo muy bien. Luego tuvo una caída y murió. Y siguieron avanzando, bajó mucho las temperaturas. Después llevaba mucho tiempo, la comida no era. No estaban aportando el número de calorías al organismo que estaban perdiendo. Y entonces, como no aportaban lo suficiente, pues el, el cuerpo eh, saca las cosas, las reservas. Claro, estaban cada vez más cansados, cada vez avanzaban menos, cada vez avanzaban más lentos. Y otro de sus compañeros de Scott empezó a tener problemas de congelaciones, no podía casi caminar, no podía empujar el trineo, con lo cual se había convertido en una carga para ellos. Y en un momento determinado les dice, en una mañana les dice, voy a salir fuera, puede que tarde un poco en volver. Y pues no volvió. Ellos sabían, cuando le vieron salir, sabían. Se había sabía. inmolado para darles una oportunidad, porque iban más lentos por su culpa. Bueno, siguieron avanzando y cuando estaban a 16 kilómetros de un depósito de comida que tenían, la comida la vas dejando según, según subes y como nadie te la quita, tampoco hay animales que te la quitan, luego a la vuelta la vas recogiendo, cuando estaban a 16 kilómetros de, de, un, de un depósito de comida, pues... Les pidió una tempestad que duró bastantes días. Se estima que duró siete días y en ese momento llevaban, me parece recordar que era comida para tres días y combustible para dos. El combustible es importante porque es con lo que calientas la comida. Y, y cuando pasó ese tiempo y la tormenta siguió fuera, pues era evidente que no podían llegar. ¿Por qué recordamos a Scott? Pues recordamos a Scott porque la pluma es más afilada que la espada. Los exploradores polares suelen ser muy malos escritores. O eres explorador o eres, o eres escritor. Scott sabía escribir y escribió estupendamente. Y esos momentos, ese enfrentarse a la muerte, la puso por escrito. Y escribió unas cartas preciosas. Ahí, si consiguiese recordarlas, hay una carta que está muriendo con dos de sus compañeros: con Wilson, el médico de la expedición, que era su, su amigo íntimo. Y escribió una carta a su mujer, a la mujer de Wilson. Y le, le dice lo que está pasando. Y le dice: No me ha reprochado el haberle metido en este embrollo. Son palabras suyas. Le dice: No te preocupes porque en sus ojos brilla un azul de esperanza. Se siente sereno por la seguridad de que forma parte de un plan divino. Wilson era muy religioso, Scott era ateo. Y le escribe eso a la mujer. A la madre de Bowers, que no estaba casado, le escribe también unas cartas preciosas y escribe una carta que en la que da cuentas al pueblo británico era consciente él venía venía porque le había pagado el pueblo porque el pueblo británico le había financiado la expedición se sentía responsable con el pueblo británico entonces escribe una carta al pueblo británico que le cuenta las razones de, 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 de fracaso de la de la expedición y termina diciendo termina diciendo si hubiéramos vivido si hubiéramos vivido, hubiese escrito una historia del valor y coraje de mis compañeros que hubiese conmovido el corazón de los británicos. Tendrás que ser estas eh, tristes eh, notas garabateadas y nuestros cuerpos sin vida quienes la cuente. La carta, los expertos, en ufología dice que está escrita trocitos, claro. Sacaba las manos del saco de dormir para escribir un poquito, se le congelaban y lo metía adentro. Y termina, termina. <coughs> Dice: Es una pena, pero creo que ya, no escribir, ya, que ya no puedo escribir más. Y su última frase es: Por el amor de Dios, cuidad, cuidad de los nuestros, de su familia. Es esa es la larga historia de esa, de esa carrera entre estos dos, que, que ha logrado que uno ganó, otro perdió, los dos alcanzaron la gloria y los dos han quedado inmortalizados, incluso en la Antártida, la estación que los. los americanos pusieron en 1956, en el mismo polo sur geográfico, se llama Estación Amundsen Scott. Hola, Javier. Eh, he visto en las noticias que se ha descubierto el barco en el que naufragó Shackleton. Eh, ¿Qué podrías decirnos de ese barco? ¿Por qué naufragó? La naturaleza tiene su ritmo y por mucho que creemos que la conocemos, pues es ella quien toma sus, sus propias decisiones. Y en aquel momento se conocía muchísimo menos la climatología de la región y tuvo muy mala suerte, porque el barco quedó atrapado por los hielos cuando le faltaban un día de navegación para llegar a la costa donde hubiese comenzado su expedición. Un día de navegación, como mucho, a dos, y el barco quedó atrapado por los hielos. En un primer momento no se preocuparon mucho. Claro, a nosotros nos impresiona, un barco atrapado por los hielos nos impresiona, pero pero los exploradores polares de esas regiones te atrapan el hielo por el barco, por los hielos sí. y... esperas un poco a ver si los vientos, las corrientes mueven los hielos y tú puedes salir. Pero el viento y las corrientes no movieron los hielos y se quedó atrapado. Y cuando después llevaba ya mes y medio atrapado, ya estaba claro que iba a quedarse atrapado para siempre. Pero siguió teniendo mala suerte. Porque fijaros, en aquellos tiempos se habían quedado en ese mar, en el mar de Weddell, se habían quedado tres barcos atrapados por los hielos. Uno en el Antártica, otro en Scotia y otro en deusland Porque los hielos, cuando se mueven, tienen una fuerza de es que están moviendo placas de miles de kilómetros cuadrados y ejercen unas presiones tremendas. No había barco que resistiese esas presiones. El Andorás... No, no se liberó al mes, no se liberó los dos meses. A los nueve meses, cuando llegó la primavera y el mar comenzó a abrirse, llegó lo peor. Los hielos se movieron y le, 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 le aplastaron, destrojaron, le destrozaron. Le y entonces Shackleton tiene que decir a los hombres abandonar el barco. ¿A dónde? a la capa de hielo de mar congelado, ahí. Se quedan ahí. Si la situación era mala antes, imaginaos entonces, está... vamos a centrar un poquito. Estamos hablando de 1915. 1915. Ya existía la radio. ¿Eh? Si ¿Os acordáis de Titanic? De Titanic se hundió unos años antes. Si sí existía la radio, la radio, la radiotelegrafía, signos de Morse, sí existía para dar mensajes. Pero solamente iba en barcos muy grandes. Sackleton no llevaba ese barco. Con lo cual no pudo transmitir nunca, nos han atrapado los hielos. No tenía a quien llamar. Y todos lo, los de salvarse se tenían que salvar por ellos mismos. Además, Europa estaba en guerra, estaba en la Primera Guerra Mundial. Si está en la Primera Guerra Mundial, puede ir a preocuparse por 28 chalados que se han ido a conquistar la Antártida, cuando están muriendo 100.000 soldados al día en las trincheras. No, nadie nadie iba a buscarles si nadie iba a buscar, porque nadie sabía ni siquiera dónde estaban el barco el barco el hielo, los hielos las corrientes marinas aunque está congelado está el, todo el hielo lo, las va moviendo el barco se iba desplazando se iba alejando de la Antártida hasta que llegó el, hasta que llegó ese momento tra, trágico en el que los hielos la aplastan y le hunden entonces manda a subir a sus hombres salir a sus hombres quedarse en el hielo si antes estaban difíciles pues ahora muchísimo más porque el primer lugar civilizado estaba y les reúne como líder, como líder les reúne y les dice muchachos, les explica la situación, dura de explicar, ¿no? Les explica la situación y después dice, pero tengo un plan, si me seguís de esta salimos y terminó con una frase que a mí me parece inmortal. Muchachos, volvemos a casa. Y mantuvo a sus hombres con moral de que se iban, se iban a salvar. Y los tuvieron en el hielo durmiendo en tiendas de campaña. Antes dormían en el camarote con su estufa de carbón, pero estaban durmiendo sobre hielo. Y debajo del hielo, debajo de metro y medio de hielo, estaba el mar. Y el hielo que a veces se rompían. Y se les terminó la comida y tuvieron que cazar focas y pingüinos. Y tuvieron que cocinar. Antes tenía una cocina. El barco tenía su, su cocina. Y tuvieron que cocinar en el campo, en el aire, allí. Cocinando con grasa de foca y calentándose con grasa de foca. Bueno, es una historia preciosa. Cuando los hielos se movieron hacia el norte, en el hemisferio sur, hacia zonas más cálidas, se fueron derritiendo los hielos. Y llegó un momento en donde ya. Los hielos se los hacían más pequeñitos y tuvieron que, que subirse a los botes. Habían Los botes salvavidas se los habían subido, los llevaban con ellos. Y tuvieron que subirse a los botes y remar durante varios días hasta llegar a isla, a isla Elefante. Y el elefante no es nada, es una isla perdida, no hay nadie. Tampoco va a ir nadie a buscarles allí. Y entonces sus hombres que llevaba nueve meses con el barco atrapado, cinco meses después durmiendo sobre el hielo, hay muchos que se hunden. ¿Viene verdad? Habían cambiado, ya podían saltar, estaban sobre tierra, sobre roca. Pero muchos dicen, ¿para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir luchando? ¿Veis por qué quería que su, su, su gente fuese optimista como él? A las pocas horas de llegar, cuando los médicos le dicen, tenemos a varios... Que físicamente están bien, pero psicológicamente se han ido ya. No quieren vivir. No quieren vivir, se nos mueren. Los reúno otra vez. Chicos, tengo un plan. Voy a ir a Georgia del Sur, 1500 kilómetros, 1500 kilómetros, por uno de los peores mares del mundo, a una estación ballenera a buscar ayuda. En un barco que medía 6 metros de eslora. ¿Con eso se atreve a, a ese mar? Bueno, la historia continúa, consiguen, consiguen llegar. Luego tiene que ir a por sus hombres, fracasa en el primer intento, fracasa en el segundo intento, fracasa en el tercer intento y en el cuarto intento ya consigue llegar a por ellos. Entre medias, ha pasado mayo, junio, julio y casi agosto, han pasado cuatro meses. Y cuando llega por fin a sus hombres, se encuentra con que no había muerto ninguno. Les había dado la esperanza de que el jefe había dicho que volvería. Ah, por eso es el líder, por eso todos lo queremos copiar como líder. Y a Sackleton se le estudia ahora en las escuelas de negocio. Para enseñar a ejecutivos a comportarse como él, el mar de Weddell tiene 3.000 metros de profundidad. Bueno, el se me lo que Pero entonces este año, este año coincidiendo con el centenario de la muerte de Shackleton, está enterrado en Georgia del Sur, precisamente. Pues en esa isla, en esa isla que él fue con ese barquito a pedir ayuda, pues, pues decidieron intentar no recuperar el barco, sino localizar el barco. Y entonces alquilaron un, se alquiló un rompehielos y se hizo una expedición fantástica con grandes científicos, con grandes técnicas, con los mejores medios de la actualidad, con grandes estudios previos para ver efectivamente dónde... Que no entro en detalle, pero es apasionante cómo, cómo fijaron dónde creían que estaba el barco. Bueno, empezaron a buscar el barco y por fin lo encontraron. Y son esas imágenes que habéis visto vosotros. A ah, vosotros no os habrán emocionado, a mí sí. A mí sí, a ver el nombre de Endurance en el espejo de popa, Endurance, el nombre del barco... A mí me emociona. Y ver el timón, la rueda del timón que había manejado Shackleton y Wild y, y, y Worley, a mí me emocionó el verlo en tan buen estado de conservación. Y se conserva está tan bien porque no hay gusanos, no hay, no hay los gusanos, debido a las bajas temperaturas del agua, no hay los gusanos que se comen la madera, con lo cual está impecable. Además, está dentro de los 60 grados. Está por encima de los 60 grados de latitud sur, que está dentro del Tratado Antártico y está considerado patrimonio. No se puede tocar nada del barco. ¿Qué tal, Javier? Mi nombre es Pablo. Y bueno, hoy nos has hablado de varios exploradores, pero entre ellos destaca uno. Eh, y en tus trabajos también lo has mencionado como el mejor explorador. Hablo de Nansen. Eh, querría saber por qué, cuál es el motivo de tenerlo en ese nivel. En mi, en mi escritorio tengo una foto de Nansen. Y mucha gente me dice: ¡Ah, es tu abuelo! Pues no, no es mi abuelo. Pues es que yo le llamo el maestro de los exploradores. Y así lo consideraban todos. ¿eh? Cuando Scott prepara sus expediciones, él es anterior, Nansen es anterior, iba a consultarle a Nansen. Cuando Shackleton prepara sus expediciones, va a consultarle a Nansen. Todos los exploradores, cuando preparaba una expedición, iban a consultar a Nansen, a ver. ¿Qué opinaba de la expedición? Y si Nansen les daba el visto bueno, decía, pues muy bien, eso, va, eso puede salir. Pues ya iban, salían tan contentos diciendo, bueno, pues la expedición nos puede salir. Bueno, es el, es el maestro de la expedición polar, es el primero que utiliza esquíes. La primera vez que se utiliza esquíes en la exploración polar, que es en el cruce de Groenlandia, lo hizo Nansen. Él es una persona que utiliza el método científico siempre, que todas las cosas las piensa 30 veces como científico. Entonces... Crea un trineo que se está usando hasta hace 40 años. El trineo Nansen. Nadie lo mejoró, lo mejoró en, casi, en casi un siglo. El trineo Nansen. Crea una cocina, no un campingas, una cocina para aprovechar toda la energía del calor, todo, todo el calor de, que desprende. Claro, es importante porque cuanto menos, si utilizas todo el calor, no tienes que llevar más petróleo. El petróleo significa pues, llevarlo a cuestas. Es muy importante la economía. De, 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 de energética. Bien, que utiliza una cocina que se ha utiliza hasta hace poco tiempo. Y después, porque fue una persona implicada socialmente. Y cuando te olvidas, termina su vida de explorador, que coincide con el que estalla la Primera Guerra Mundial, termina la... Noruega se quedó, se quedó neutral en la guerra. Él fue partidario de que Noruega permaneciese neutral. Pues cuando Europa quedó devastada por el por, el, por la guerra, es un momento en el que nace la Sociedad de Naciones, que es el embrión de Naciones Unidas. Se hace la Sociedad de Naciones y le manda a Nansen como representante noruego allí. Entonces ahí se encuentran los problemas del momento. Lo problema del momento es que hay medio millón de prisioneros alemanes en, en Rusia, parte de prisioneros rusos en Alemania, que se está acercando el invierno y que no hay comida para, para nadie y menos para prisioneros. Con lo cual se imaginaban que en invierno iban a morir cantidad. Y le encargan a él, alguien se tiene que encargar de, de, de hacer intercambio de prisioneros, de traer a toda esa gente a salvo. Y eligen a Nansen, por sus buenas relaciones, por su, por su carácter ejecutivo, por sus, por sus idiomas, por el prestigio que tiene, eligen alto comisariado de Naciones Unidas. En ese, periodo, en ese periodo, estamos hablando de tres o cuatro años, está ahí una embruna tremenda en la Unión Soviética, ya era comunista la Unión Soviética, está ahí una hambruna tremenda. Y él pelea para que los países capitalistas den dinero den comida manden comida a los, al pueblo ruso, claro no había aviones, la comida se enviaba en, en, en trenes, entonces todavía en un periodo muy virulento en la unión soviética cuando había muchas bandas de, de extremistas de más de izquierdas, todavía quedaban todavía quedaban el resto del ejército zarista. había mucho bandido en grandes bandas y entonces se temían dice no va a llegar ningún. Ningún, trine, ui, ningún tren con comida va a llegar a su destino, que es Siberia. Lo van a robar entre medias. Y cuando Nansen le dice esto a las autoridades soviéticas, dice: No, ya lo hemos pensado. Se va a resolver. Cuando el, los, los vagones pasen por la por aduana, la vamos a poner un nombre pintado: Nansen. No se preocupe, va a llegar. No se perdió ningún vagón. Nadie robó los vagones que ponían esa palabra mágica, Nansen. Y cuando poco después ya se hunde por completo el gobierno zarista y aparece en Europa un millón de despateados rusos que no pueden volver a su tierra, que a veces tenían dinero, pero otras veces en Europa no podían hacer nada, entonces le encargan nuevamente a alto comisariado, para resolver el problema y crea el pasaporte Nansen. Los, los papeles, no tenían papeles, como no tenían papeles, no podían hacer nada, no podían comprar una casa porque no tenían papeles. ¿A quién vendo la casa? No podían casarles porque no sabían a quién estaban casando. No podían cambiar, evidentemente, de país, aunque tuviesen familia en el país de al lado. No podían cambiar de país. Y entonces, él dice: esto se resuelve dándoles papeles, dándoles un pasaporte, qué la Sociedad de Naciones decidió que se llamase, no pasaporte ONU, no pasaporte humanitario, que se llamase pasaporte Nansen, porque Nansen era una palabra mágica. Pues ese es el Nansen que tengo yo, que tengo yo en, mi, en, en mi esta, porque Nansen es algo más que un explorador polar, es el explorador polar que quiso, como todos nosotros, cambiar el mundo. Hola Javier, me llamo David y me gustaría conocer qué fue lo más importante que aprendiste de la Antártida. Quizá lo primero es respetar la naturaleza, querer la naturaleza y en ese respeto y cariño es también por todos los seres vivos que pueblan la naturaleza. Todos, el mundo animal y el mundo vegetal. Estamos haciendo muchos desmanes. Podríamos hablar de deforestación, podríamos hablar de contaminación de tierras y mares, podríamos hablar de los plásticos, podemos hablar de muchas cosas. Estamos por un camino equivocado, claramente. Tenemos que rectificar. Después, la segunda sería tratar, conjugar el verbo tratar. Tratamos de hacer las cosas, salen o no salen. Porque es una disposición interior de ánimo fantástica. Porque si no te sale, no te frustras. ¿Qué más cosas se aprendido de, de la Antártida? Pues he aprendido a, a que para, para sobrevivir en la Antártida, para sobrevivir en el mundo, hace falta la colaboración entre nosotros, la cooperación. Los pingüinos emperadores, sabéis que son los únicos pingüinos que se quedan en invierno a vivir en la Antártida. Los demás son más listos y se van. O se quedan allí y se quedan con temperaturas de 60 grados bajo cero, con vientos huracanados de ciento y pico kilómetros por hora. Allí se quedan a pie firme, literalmente. ¿Cómo soportan esas temperaturas y esos vientos? Cooperando, se juntan todos y se ponen de culo al viento. ¿Sí? De tal manera que el viento les da en la espalda, el montoncito, hacen un montón así. Pero claro, lo que, dan, lo que están detrás, en el centro, están muy calentitos, pero lo que les está no están tan calientes. Entonces, se van. Van cambiando continuamente, se pasan moviendo, de tal manera que los que han pasado frío pasan a, 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 a sotavento, con lo que están más calentitos y lo que están, y una nueva fila, pasa un rato de frío, colaborar. ¿Qué más aprendió de la Antártida? A tener esperanza. La Antártida era un continente de nadie, hasta que de repente, como en la década de los 40, 30, 40 y 50, y ciertos países quisieron dividirla. Como estábamos dividiendo África, como dividimos África, como dividimos todo entre países. Y otros países reivindicaban esto, y otros países querían esta zona, y otros países querían otra. Bueno, tuvo lugar un gran programa geofísico internacional donde se juntaron 11 naciones en la Antártida para hacer investigación junta. Y, y de ahí salió una idea. Vamos a cambiar la situación. Y en ese mundo estamos hablando del año 57, 58, 59, en perna, guerra fría. Sí, a vosotros a lo mejor lo de la guerra fría os pilla muy lejos. Pero preguntar a vuestros padres por la guerra fría, los años finales de los 50 y, y comienzos de los 60, estábamos a punto de que alguien apretase el botón rojo y estallase una guerra nuclear que terminara con el planeta. Era un peligro real. Pues en ese momento, en el peor momento de la historia. Del mundo surgió el Tratado Antártico, que como os decía, no hay fronteras en la Antártida. Los países que tienen reivindicaciones territoriales las congelan. Dice, no vamos a hablar más de eso. Los países que se incorporan al Tratado Antártico renuncian a hacer reclamaciones territoriales para la Antártida. No hay fronteras. Es un continente para la paz y para la ciencia. Yo en la Antártida he visto que que el espíritu de colaboración, de solidaridad, es más fuerte que el instinto de supervivencia. La supervivencia te dice yo no me arriesgo por ese. Y allí dices, no hice nada, me arriesgo directamente, es otro ser humano, es como yo, de, de mi misma especie, que, que soy muy grande. Somos miembros de mi especie. Cualquiera merece el respeto, el cariño y mi vida, mi esfuerzo por él. Bien, y qué más, ah, una última cosa. Una última cosa. No me la enseñó la Antártida. Me la enseñó Nansen, de ese explorador que como ya habéis visto, admiro como explorador y sobre todo como persona. La vida no tiene sentido si no es un servicio a los demás. Ojalá os sirva de utilidad para vuestra vida.